So we can take photo of the lady. With You can take a photo. Give them a little money for tip 20 baht. And you can see the leg of them. They wear the necklace. They have 5 years started to wear the necklace. No, and every year, customarily. When they're sleeping or when they take a tour, they don't get up. They have to wear the necklace until they are die. Because of them from young, have to wear the necklace until they die. Ah, si está soldado. Marcela. Está soldado, mira. Está soldada las puntas. You have to tell them. Hay una pesa. You can't speak English. Oh, sorry. Sorry. Every day, the tourists come to see this. Can you come here, please? I want to take photo of you. Okay. And the back side, everyone, they have the big ear. Big ear. 1 year, one, is it? They have 5 years started to wear the necklace. Yeah, and every year, possibly. That's why they have to wear the necklace because of the body has to take of the body. Like this. Yes. 5 years, take one link. And the back side, you can see big ears. They have earrings, so really big stuff. Big ear part. You're not the same big one. And if they have it, okay, now give you a free time until 2:45. Have to be on time. Caught up. You have to take from here 1 hour to the current time though. And we have to see the control center. Oh, this is the hour. Yeah. Esta no viene acá. Mira, esta señora ahí tiene el cuello bien largo. No sé, pero tiene muchas. Mira esta tela. Eso lo hacen ellas, ¿no? Estos tejidos. $400. For the current people, they start wear the ring like this. Start wear the ring 5 years old. Only the woman. Not only the woman. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen ellas? No entienden, ve. ¿Qué le iba a decir? ¿Ellas cómo hacen esta figurita? Happy and long. Yes, when they are asleep,
They wear the ring all the time. They have time about to take it off, but when they take it off, no problem. How many rings? 28. It's the pain, no problem. 28. 28 rings. Eso le dañó la columna. Ahora hacemos. Hace 3 años. Vamos por aquí adentro. A mí ya sí se me olvidan las piernas con las cositas. No, qué bonito. Mira las cositas, eso sería chévere ponerlas ahí en la frente. Abre, así viven acá, ya viven en la parte de atrás. Están las casas. Tienen el comercio aquí al frente. No. Hello. Badabi. ¿Cómo es que dice gracias? No sé. Babacra. Babadi. Aquí queda una foto bacana sobre toda la aldea. ¿Me tomo foto? Sí, allí. Hello. Como payasitas. ¿Me tomo la foto? Sí. Bueno, ¿cuál es la historia de estas mujeres? Todas estas mujeres vienen de Birmania. Fueron perseguidas durante la guerra civil hace más o menos unos 60 años. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de ese problema, ellas se vinieron a estas tierras en Tailandia, entre la frontera entre Birmania, Tailandia y Taos, y se refugiaron acá. En ese momento ellas no tienen papeles, no tienen nada que las identifique.
se encuentran en un estatus de refugiados, pero no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho prácticamente a ejercer los derechos que tienen los tailandeses, a pesar de que estuvieron por muchos años. Simplemente el reino de Tailandia pues les dio cabida, les dio un cupo para que pues estén en estas pequeñas aldeas. Hay muy pocas aquí al norte de Tailandia. Y ellas pues continúan con sus tradiciones, saben tejer, todo lo que tiene que ver con telas. Entonces pues prácticamente eso viven, de eso, más el turismo, que pues es lo que el gobierno de Tailandia les ha permitido, que pues vivan de las donaciones. Entonces pues ninguna de ellas tiene trabajo, pero sí tienen como estas pequeñas fábricas, podemos decir así, y de esta forma subsisten y pueden pues obtener unos cuantos bats para poder comprar sus cosas. Otro dato curioso de esta gente, de estas mujeres jirafa, es que cubren su cuello, cubren sus piernas, todas las partes que ellas cubren de metal las usan desde niñas. ¿Y con qué fin? ¿Y con qué fin lo hicieron? Con el propósito de evitar las mordeduras de los tigres. Bueno, no tanto evitar las mordeduras de los tigres, evitar que los tigres las maten. Entonces, ¿qué dicen ellas? Que supuestamente cuando ataca el tigre siempre o ataca en la parte baja de las piernas o ataca al cuello. Entonces con eso evitan pues que el tigre de un mordisco las mate de inmediato. Otro punto es que desde niñas usan los collares. Para ellas la belleza destaca por el largo de su cuello. Entre más largo el cuello, más bonitas son. Entonces ven la belleza desde otro punto de vista. Voy a mostrarles aquí a una niña. Badabi. Hello, sabadika. Sabadi. Sabadika. Hello, you buy why you buy shopping? How are you? Bye. Sabadi. Sabadika. Sabadika. ¿Y los hombres decimos cómo? Sabadikra. Sabadikra. Va a ser el intento otra vez. Sabadikra. Sí, en el bolsillo chiquito. ¿Cuál de todos los chiquitos? El último de atrás, el último, el que sobresale. Ese bolso está roto. Ahí están las monedas. Me tomé una foto con ella, pero no. Hágale. Bueno. Entonces ellas lo que hacen es, pues viven de las donaciones, del turismo, la gente viene y se toma foto con ellos. Aquí lo va a tomar una foto Marcela. Smile. Hello. 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 Sabadi, sabadikra. Bye, shopping. Thank you. You're welcome. You are so beautiful. Hello, you buy why you buy shopping. Tómame la foto. Ya se sabe de memoria. Shopping. Con este también, agrávame. Shopping. Cuidado. Ahí la está tapando. No. Ahí. Espérate. Thank you. Sabadikra. Hello, you buy why you buy shopping. Sabadi. Hello, you buy what? Sabadi. Hello, you buy what? Say Sabadi.
Sabadika. Cuidado. Más moneditas. O sea que pues, voltees. Chopping, chopping. Shopping. 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 This is for you. For you, for candies. Chocolates. Hello, you play well. Hello. Bye. Bueno, esta niña habla inglés, nos salió adelante, pero en general aquí la gente no, con el idioma inglés muy poco, pero ella conserva las raíces. La mamá le enseña. De más porque, pues acostumbrados a que vengan todos los días cientos, miles de turistas a ver cómo viven. Yo la verdad las sé esta cultura gracias a Discovery y a diferentes revistas donde uno de niño pues veía sobre esto, pero nunca pensé que me iba a topar con esto de frente. Entonces es muy bacano. Ahí está la aldea.